hace un mes tengo un guayabo que todavía no me pasa. Yo creo que es el más padrote que he cultivado en mi casa. No lloro porque soy macho y un criollo de buena raza, pero es que siento un dolor que el corazón me traspasa. Más cuando de tardecita canta triste una torca, el dolor se me acrecienta y el guayabo no me pasa, al pensar que mi mujer me dejó solo en mi casa. Me dejó porque yo soy más criollo que una camasa. Me gusta la carne asada que esté chorreando sanguaza. Y ella se crió en la ciudad con manzana y uvas pasas y verduras que sus padres le llevaban de la plaza. Este es el pasajito de mi amigo Jairo Marta, para que lo escuche Freddy Acosta, el pollo de Caño Guarapo, allá el lubricante del forastero. Ayer que salí al potrero sentí como una amenaza. Mi caballo sillonero cuando le cayó la gasa, lo amarré para ensillarlo y para darle melaza. Casi me patea ese muérgano, si no me avispo me guasa. Como queriendo decirme a usted qué es lo que le pasa. No sufra por esa ingrata, busque otra vieja y se casa. Lo olvidó, eso a cualquiera le pasa. De ese amor que me brindó solo hay cenizas y brasa. Y además la leña seca prende más que la zaraza. Ojalá consiga otro hombre a ver si así no fracasa, porque como soy tan criollo con su actitud me rechaza.